Hola, ¿qué tal a todas? El día de hoy les vengo a mostrar unas compritas que hice de Avon. Hace muchísimo que no pedía de Avon. Tengo años que no compro de esta marca, pero como todos saben, pues es una marca buena. Está más o menos económica. Sí es económica, pero algunas cosas, las calidades, son dudosas, ¿no? Pero sí tiene muchos productos muy buenos. En esta ocasión les voy a mostrar, pero lo que son perfumes. Ahora sí que me surtí de perfumes de Avon. Hace mucho que, de hecho, más bien en Avon nunca había pedido. Yo los conocía por mi mamá, que ella los compraba. Entonces algunas los hice, más bien uno lo hice porque recuerdo que mi mamá lo tiene o lo tenía. Y recuerdo el aroma y era exquisito, muy, no sé, muy suavecito. Ahorita les voy a mostrar cuál es. Y voy a comenzar con cuál comenzaré. Bien, con este. Ese es el Aiku, me parece que así se llama. Es totalmente oriental, como con notas verdes. Lo voy a abrir. ¿Sí? Tiene su botellita muy, muy, vaya, muy tipo oriental, pero ella como de China, Japón, de aquellos rumbo. No sé, buena para la arquitectura, la historia de la arquitectura de oriental, pero bueno, parece la torrecita de esas que acostumbramos a ver en las películas. Bien, pues este es oriental, parece como notas verdes. Muy rico, es muy suavecito. Yo me imaginaba que iba a ser algo más fuerte, al menos a lo que estoy acostumbrada en las fragancias orientales. Vienen un poquito fuertes y este es sumamente muy, muy suavecito, muy rico, muy fresco. Se siente muy fresco. Y bueno, aquí está, la presentación es de 50 mililitros. Bien, este es uno. No recuerdo su precio. Ya cuando les haga su reseña sí, particular, independiente, pues, más bien, individual de cada uno, les voy a decir los precios, pero varían mucho. Lo que sí es que había muchos paquetes. Como saben, ahorita en tiempo de lo que es para el 10 de mayo y regalos y todos, bien, se vienen muchas ofertas para que precisamente motiven a regalarles a mamá. Bien, otro de los que pedí es este, el Sweet Honesty. ¿Sí? Este es el que les comento que es sumamente suavecito, suavecito, muy rico. Es totalmente floral y me parece como un aroma muy tierno, de mucha ternura. Femenino, pero a la vez muy tierno. Puede ser muy juvenil también porque tiene un aroma como como si fuera también de bebé mezclado, pues, de flores y como de talco. Muy, muy, muy rico, la verdad. En esta también viene en la presentación de 50 mililitros, ¿sí? Pero este venía en paquete. De hecho, yo no me acordaba cuando me lo dieron. Me sorprendió que me dieran tanto, porque yo creo a lo mejor yo tuve el error al pedirlo, pero no importa, me quedé contenta. Porque era o sea, dos. La presentación de bolsillo, su rolón. Y aparte, su crema, no sé si es corporal, sí, es corporal. Entonces, todo el paquete de 1, 2, 3, 4, de 5 productos de la misma línea, me parece, fueron 180, algo así. Entonces, bueno, vale la pena porque ya tengo dos de estos, que si se me acaba uno, pues ya tengo el otro. Aunque la idea realmente es guardarlo para algún sorteo. Pero bueno, ya los tengo. Tengo también este, el miniatura, que ya voy a poder guardar en el bolsillo, que por ahí Claudia me dijo en mi video de la bolsa que faltaba el perfume de bolsillo. Bueno, ya tengo uno, porque realmente no tengo en esa presentación, pues ya lo voy a meter para que no me regañe Claudia. Y la crema, bueno, véanla, es blanca y tiene el aroma más,
Pues es muy similar al del perfume, obviamente, pero sí, sí varía un poquito, pero también es muy rico, es muy, muy rico. Y el rolón, ¿sí? Es antitranspirante, me parece. Sí, también es antitranspirante. Entonces, este no lo he usado, nunca lo había usado. Pues bueno, ya tengo para poderlo, para poderle variar de desodorante. Perdón. Otro de los que pedí fue de la misma línea, el Sweet Honesty, pero el Forever, ¿sí? Esta es su cajita, es moradita. Este sí no lo he olido ni nada, voy a ver. Me dio confianza que sea de la misma línea que el Rosita, pues que el Rosita. Pero este casi no se siente. El otro, por ejemplo, nomás te lo pones así, inmediatamente te llega el aroma. Este, sí, es como lila, no sé. Es también totalmente floral. Pero no viene como atalcadito como el otro, viene menos, este es más como más perfume, más colonia, pero también muy rico, más floral, se siente más floral este, está muy rico también. Y este también venía con su presentación de bolsillo y este me salió aproximadamente como 130, me parece, algo así. Cuando hago la reseña les voy a decir bien en cuánto salió. Pero los dos son riquísimos, la verdad es que sí. Para el tiempo de calor es perfecto. Y el otro del que ya tenía ganas y que es el primero yo creo que voy a reseñar, es nuevo. No sé si apenas salió la campaña. Este es de la campaña pasada. Es más, ya hace un mes que me había llegado, pero no me lo habían podido entregar. Pero este es me parece que nuevo, no sé si lleva una o dos campañas, pero es reciente, que es el de Eva Méndez, ¿sí? Es su perfume Duet. ¿Por qué Duet? Porque este se puede, bueno, vienen dos fragancias diferentes, es decir, es dos en uno, ¿sí? Pueden ver, esta es la botellita, este es uno. Que este es más como, este lado es más, le da un poquito el aroma como a chipre, algo así, pero fresco, o sea, algo, no sé, pero muy rico, la verdad, muy rico. Y este otro, que hasta se fija en el líquido, es más clarito que el otro, este es como moradito y este es un poco, pues no sé si rosa, que ahorita está muy oscuro, pero este es más, más transparentito. Y ese también huele, los dos huelen deliciosos. La verdad tenía duda porque realmente Eva Méndez no me cae muy bien. Pero me llamó la atención que sea así la botellita, que sean dos en uno. Y realmente en la misma presentación es bella. Y la verdad es que el aroma es muy, muy rico. Cada presentación, o más bien cada botellita. El total es de 50 mililitros, es decir, es de 25 y 25. Incluso se puede mezclar según lo que vi. Entonces hay que probarlo. Esa es la reseña, por eso la quiero hacer primero, porque va a ser muy interesante ver el resultado, ya sea mezclado o independiente. Bien, pues esas fueron mis compritas y por comprar todo esto. Me mandaron una muestra, aquí está, de la crema Anew de Infinity. Eso, bueno, esta. Bien, esta muestra, según me dicen, es para lo que son las patitas de gallo, que yo ya tengo muchas. Y bien, son dos sobrecitos, ¿sí? Luego les voy a decir cómo se ponen, pero es antiarrugas, pues, ¿sí? Bien, pues todo esto fue lo que pedí de Avon, un regalito de muestras y sería todo. Espero que les haya gustado, sumamente recomendados, así a primera vista, sumamente recomendados, todo lo que compré huele muy rico, sale muy bien, ahora sí que compra satisfecha, ¿sí? Bien, gracias por verme. Nos estamos viendo el próximo video. Chao.